Bienvenidos a otro nuevo video de Minecraft Pokédex. Hola, mi Minecrafter. Si no me conocen, yo soy Punto y aparte los invito a suscribirse a mis dos canales, que los encontrarás todos los links respectivos y gratis debajo de la descripción del video. Al igual que te invito a que te suscribas a Facebook, Twitter y a Instagram, que es ahí donde estaré próximamente mandando saludos. Ahora estamos en esta versión de la build número 5 de Minecraft Pocket Edition. También el link de descarga estará debajo de la descripción del video. Antes de comenzar con el video, voy a mostrarle a cómo se aplica un addon. Prácticamente le dan a editar el mundo que ustedes desean ir a editar el mundo. Una vez ya he dicho eso, se van a paquetes de recursos. El mod que les voy a dejar, el addon que les voy a dejar en la descripción, los descargan, sería este elemento voces, lo colocan en paquetes de recursos. Al igual que elemento voces, también lo instalan en los Vigiro Pack. Y ya una vez dicho todo esto, comencemos con el video. Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Pocket Edition. Si aún no me conocen, yo soy Punto y a partir de eso, me suscribo a mis dos canales, que los encontrarás debajo de la descripción del video, al igual que ya te avisé cómo instalar los addons. Ahora sí, vamos a comenzar con este video y es de los jefes. Este addon sí implementan a 5 nuevos jefes, nuevos 5 bosses. Vamos a ver unos de ellos. Lo primeramente, el boss que les quiero mostrar se llama Jefe de Nieve. Y lo haces o lo colocas prácticamente matando a un oso polar. Vamos a colocar un oso polar al azar por aquí. Vamos a matarlo. Y a ver con cuántos golpes. 1, 2 y 3. ¿Por qué no muere ese boss? A ver, ¿dónde está ese boss? Ahí está ese boss. Oso, oso boss. Muere, muere. Están viendo mis mascotas. Al momento de morir, también nos dropean su carne. Y ya saben, tengan mucho cuidado con este nuevo boss, porque al parecer se empieza a atacar de una forma brutal. Y tiene 200. 225 corazones completos. Vamos a matarlo para ver qué nos. Vamos a ver si tengo buena puntería. No, dejo de crearme espada de diamante. Así es más rápido. ¿Dónde está? Ven para acá. Ay, me cogí. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ver, espera. Está 11. No huyas, cobarde, no huyas. 11, 12, 13, 14. Pues miren, que no muere este boss. 2 boss. 15, 6 y 7. Le hemos dado 27 golpes. Está. 7, 18, 20. Qué buena puntería, mi mecha, pues. Muere. Ya lo tengo. Pero ni me escapes, que vida tiene este fucking boss. A mi mezclater ya lo hemos matado. Al parecer nos dropea una pala de diamante, un poco de bolas de nieve y una poción de aliento de dragón. Ese es lo que nos dropea el primer boss. Ahora pasemos con el segundo boss. Sería el oscuro, el boss oscuro. Este boss es prácticamente más agresivo y más fuerte porque tiene 325 corazones completo y se dropea como un golem normal. Tiene la estructura de un golem. Si nos costó trabajo destruir al otro, ahora nos va a costar
Bajo descrito. Aparecer este boss nos va a dar bastante cositas, como por ejemplo nos va a dar perla de Leen, una Chul Freaks, un poco de qué es eso, como lana, ojos de Ender, al igual que perla de Leen, aliento de dragón y la estrella del Nether, que sacos de tinta. Ahora vamos a matar al siguiente boss. El siguiente boss sería un poquito más difícil. Vamos a ver por acá. Ahora sí, bien, necesito un arco para este boss. Ya hemos tenido este. Vamos a ver. Aquí. Ajá. Muy bien. Hay que regenerar este aquí. Este es el boss. A ver, quieto. No, quieto. Ajá. Son tres tiros. Está bien, Scouters. Aquí tenemos el tercer boss. Este boss, en el primer boss, se llamó Jefe de Nieve. Este se llama Jefe Oscuro. Y este se llama Jefe del Fuego. Vamos a matarlo. Este boss tiene 220 corazones. Así es que si nos costó trabajo derrotar a los anteriores, ahora más, miren. Como que tiene algo en su cabeza. Ya lo hemos matado y este también nos dropea lo que vendría siendo una espada de oro, una diamante, un poco de ese que hace el magma, el fuego de la varita de Blaze, polvo de Blaze, un diamante y la estrella del Nether y la zanahoria de oro. Ahora pasemos con el otro boss. El otro boss se llama Jefe de los Aires y se mata matando a un ocelote. Nos dropea lo que vendría siendo ese, el Jefe de los Aires. Ahora sí tengo que estar preparado con mi arco. No.
No, no tiene que detectar. Puede ser. Ahí. No le gusta el agua. Adelante. Yolo. Yolo, yolo. Bien, ahí está mi mascote. Ese vendría siendo el jefe de los aires. Y tiene de vida. A ver. Jefe de los aires, 90 corazones. Así es que no es tan fuerte como los demás. A ver si no me da lata este jefe de los aires. Vamos a intentar matarlo.
este es el mod que me ha costado trabajo en destruirlo. Vamos a ver, que no dropea porque parece que se mueve bastante rápido. Nos da 3 de alas. ¿Cómo se llaman esas? Se me olvidaron. Plumas, 3 plumas. Nos da también una elitra y un pico de oro. Ahora pasemos con el siguiente y último mod. El último mod vendría siendo este, la mula Mimecopter. Sí, al parecer matando cualquier mula. Espero que no le doy, ya sea pequeña o grande. De todos modos también funciona. Con este va a salir el jefe. Está, ya viene Mimecopter. Este jefe es bastante peligroso y se llama Jefe Naturaleza y tiene 150 de corazones. Al igual que este mob, es de los 5 elementos. Resiste al fuego. Vamos a ver que nos dropean al momento de matarlo. Oye, se ve que te gusta el agua, Vete hacia la tierra. Estás. Te tengo. Quédense quietos. Ya te atrapé. Vamos, muere. Muere, muy bien. Ya ha muerto y nos dropea lo que vendría haciendo. Dos arbolitos, un ojo de Ender y una hacha de diamante. Sí, hay una manzana de oro, también nos dropean. Muy bien, eso ha sido los 5 jefes Miss Minecrafter. Ahora sí, yo soy punto y aparte y nos vemos hasta en un siguiente video. Todos los links de descarga siempre están debajo de la descripción del video. No olviden suscribirse a mis canales, que los encontrarás todos los links respectivos debajo de la descripción del video, al igual que me sigas en Twitter, Facebook e Instagram, que es ahí donde también estaré más activo. Así, nos vemos hasta en un próximo video. Bye bye, Minecrafters. Adiós, chao, hasta la próxima. Nuevo por el canal, te invito a que te suscribas y le des al de la campanita para que actives las notificaciones y seas el primero en enterarte. Vamos, que es gratis, no te cobro. There's no going back.